voto del pueblo de Tabasco, vamos a evitar, vamos a impedir la apertura de nuevos pozos petroleros. Si Pemex cree que abrirá un pozo más en Tabasco o frente a sus playas, está equivocado, no se lo permitiremos. Que quede claro, en esta decisión del pueblo por tener un gobierno legítimo y luchar por su sobrevivencia, no hay camino de regreso. Queremos diálogo con todos, sí. Sí, queremos diálogo. Nosotros manifestamos desde un inicio que era una situación pacífica. El camino conducente era hablar con nosotros los dirigentes para negociar y dejarlos pasar sin ningún problema, ¿verdad? Tratándose de que había la necesidad de darle mantenimiento al equipo, no vaya a quemarse o estallar. Señores, buenos días. ¿Quién viene al frente? Aquí con los compañeros. No hay ningún problema, pueden pasar. La situación es que no queremos el golpeo para nadie de los compañeros. Están conscientes de que van a pasar y a eso venimos. Mira, lo que pretendemos, señores, es que ustedes entiendan de que estamos en una lucha, ustedes lo saben. Lo único que queremos es que no se violente la situación, que se respete la actividad. Esto es una lucha pacífica. Vamos a replegarnos hacia allá. Vamos a replegarnos hacia allá. Y después nos replegamos hacia el puente. Y vamos a dejar que pasen, compañeros. De todas formas, este asunto se puede dirimir en otra forma. Pero no nos expongamos nadie a que salgamos golpeados, a que nos lleven detenidos, o en defecto, a que se genere la violencia y muera alguno de nosotros. Así que vamos. Una total movilización social pacífica. Nuestra lucha es pacífica. Siempre va a ser pacífica. Nuestra palabra, no hemos agredido a ningún policía, pese a que somos la mayoría. Estamos sosteniendo este movimiento pacífico y vamos a seguir intensificándolo en todo el estado de Tabasco.